Hola a todos. Hoy vamos a conocer tres maneras naturales para eliminar el vello de la cara. Si tiene vello no deseado sobre la parte superior de los labios o la barbilla, en las mejillas o en la frente, el vello facial seguirá siendo no deseado. Después de todo, a las mujeres les encanta tener una piel suave y flexible y el afeitado lo hace áspero. Es cierto que los remedios caseros tardan más tiempo en mostrar los resultados, pero no dañan la piel sensible de tu rostro ni tienen ningún efecto secundario como los productos químicos. Algunos de ellos son tan fáciles de aplicar en la cara que no sientes que estás haciendo un esfuerzo para quitar estos cabellos rebeldes de tu rostro. Pruebe estos remedios caseros naturales para eliminar el vello facial no deseado. Ortiga. La ortiga es un remedio muy bueno para el vello no deseado, especialmente el vello facial, ya que impregna suavemente la piel y adelgaza gradualmente el cabello en la cara. La cúrcuma es una de las hierbas amigables con la piel que funciona excelentemente con la ortiga india para eliminar el vello facial no deseado. Aplicación. Lave las hojas de la ortiga y tritúrelas para obtener pasta. Mezclar una cucharadita de cúrcuma en polvo y aplicar esta pasta en su cara donde tenga vello no deseado. Déjelo por un par de horas antes de lavarlo. Repita cada día durante 4 o 6 semanas para ver que su cabello no deseado desaparece de su cara. Avena. La textura suave y granulosa de la avena es un buen agente exfoliante facial. La harina de avena y otros ingredientes amigables para la piel no solo eliminan el vello no deseado, sino que también obtienes una piel suave e hidratada. Aplicación. Mezcle media cucharadita de harina de avena molida gruesa, una cucharadita de miel y 6 u 8 gotas de jugo de limón fresco y obtener una pasta. Aplica esto en tu cara. Deja durante 15 o 20 minutos. Después, frote suavemente su cara con movimientos circulares con la dirección del crecimiento del vello durante 2 o 5 minutos y después lavar. Repita 2 o 3 veces a la semana. Aceite de árbol de té. Los aceites de lavanda y árbol de té se aplican localmente en la piel y puede reducir el crecimiento de vello no deseado en la cara y otras partes del cuerpo de la mujer. Aplicación. Mezclar una cucharadita de aceite de árbol de té, 4 o 6 gotas, con una cucharadita de aceite de lavanda. Con la ayuda de una bola de algodón, aplique esta mezcla de aceite en el vello facial. Repita esto 2 o 3 veces al día durante al menos 3 meses para ver resultados positivos.